Vecinos y vecinas, para todas aquellas que están detrás de la cámara, estamos acá en la Plaza de los Dos Congresos nuevamente, escuchando las voces, en este caso de todas las chicas y chicos también, que están haciendo la jornada de... decilo vos mejor, que te va a salir exactamente como es. Bueno, perfecto. Nos juntamos acá frente al Congreso, estamos en una jornada para debatir un proyecto de ley que ha sido presentado reiteradas veces por una instancia o un espacio que congrega más de 300 organizaciones de todo el país, que se llama la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, y en la jornada de hoy, que arrancamos desde las 9 de la mañana aproximadamente, estuvimos discutiendo diferentes temas que hacen al lema de esta campaña, que es información o educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, alrededor de esos ejes estuvimos discutiendo para luego, bueno, poder estar pensando, reflexionando sobre específicamente el proyecto de ley que hemos presentado reiteradas veces y, bueno, que hace falta capaz ir mejorándolo o seguir debatiéndolo porque la coyuntura social y todo lo luego del fallo FAL y otros procesos sociales que hemos ido atravesando como Argentina nos hacen volver a encontrarnos y a seguir discutiéndolo. Y como última instancia para el día de hoy, a las 5 de la tarde tenemos pensado hacer una intervención urbana, que es un abrazo al Congreso, como forma de exigir el tratamiento, el debate del proyecto de ley, que la Argentina empiece por lo menos a debatir cuál es la postura que vamos a tomar como sociedad respecto a este tema y que los legisladores no hagan como todos los años que pierde estado parlamentario el proyecto muchas veces porque no se da el tratamiento. Así que bueno, es un poco... Contanos quiénes estuvieron presentes también en este gran debate sobre el proyecto de ley. ¿Quiénes se acercaron? ¿Quiénes de repente no esperaban y se acercaron también y estuvieron acá? Bueno, este proyecto, como te contaba, ha sido impulsado por un espacio que reúne a muchísimas organizaciones de todo el país. Particularmente nosotros, yo y un grupo de compañeras y compañeros viajamos desde Córdoba, han venido también personas desde el norte, de diferentes puntos del país. Hay organizaciones de todos los colores políticos, forman parte de la campaña, universidades, gremios, partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres. Es un espacio muy amplio y hoy a la tarde hubo una conferencia en la cual participaron diferentes legisladores, diputados nacionales, estuvieron Diana Conte, Pietra Gala, Araceli Ferreira, Mara Brauen, estuvieron dando sus opiniones y cuál es su posicionamiento respecto a este tema, y son muchos. Por suerte contamos de este proyecto de ley con muchas firmas de legisladores, diputados que acompañan y que nos ayudan a dar el debate hacia dentro del Congreso. ¿Y la problemática mayor cuál fue dentro de lo que estuvieron ahí debatiendo? Bueno, hay varios temas que las organizaciones a veces podemos tener diferencias para pensarlo y que también entendemos que no podemos... que tenemos una propuesta, este es nuestro proyecto que puede ser mejorable. La idea de nosotros es por lo menos, este es el proyecto, que lo discutan los legisladores y que lo discutamos todos como país y que veamos qué vamos a hacer ante esta realidad, que es que muchas mujeres por no tener acceso a un aborto legal mueren en la clandestinidad y sobre todo siendo mujeres pobres, ¿no? Y bueno, uno de los temas que es tensionado, que no tenemos un consenso tan claro, es en relación a la objeción de conciencia por parte de los médicos, por ejemplo, que a veces termina siendo, o en nuestro país ha sido, una de las herramientas que tienen los sectores como del conservadurismo religioso o los médicos que vienen, sí, son conservadores, es una herramienta que han utilizado para restringir el acceso a derechos por parte de las mujeres, que incluso ni siquiera se trata de un aborto por una interrupción voluntaria del embarazo de la mujer, sino que incluso ha sucedido que mujeres que llegan producto de una violación embarazadas con 13 años y se quieren hacer un aborto, o también mujeres que
se ha puesto muy en riesgo continuar con un embarazo en su salud, también hacen objeción de conciencia y no garantizan un derecho que tenemos en nuestro país desde hace muchísimos, muchísimos años, que está previsto incluso en el Código Penal. Así que ese es uno de los temas que lo estamos discutiendo, estamos tratando de llegar a consensos, pero bueno, la idea de nosotros es debatir y que como sociedad y como toda Argentina podamos ver qué solución le encontramos a esta realidad, que es que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Vos estás dentro de una organización católica donde también están apoyando el tema de la decisión sobre el cuerpo de las chicas, ¿no? De nosotras mismas. Así que contanos cómo es la pelea dentro de ahí mismo, ¿no? Dentro de lo que es ser la religión, las opiniones, las miradas, teniendo a nivel nacional también un estado donde sabemos que la presidenta no está de acuerdo con este punto sobre el aborto, y bueno, y teniendo también un papa argentino. O sea, si podés meter todo dentro y dar una explicación con tu mirada. Bueno, sí, como vos decís, nosotros somos una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Somos un grupo de mujeres católicas feministas lo que nos caracteriza es la lucha por los derechos de las mujeres y la autonomía en relación a nuestro cuerpo. Nos diferenciamos un poco de la iglesia hegemónica en cuanto a ciertos dogmas o ciertas cuestiones que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que entendemos que la iglesia a veces los plantea como cosas que no se pueden discutir, y queremos demostrar que hay gente que formamos parte de esta misma institución que es la iglesia y tenemos posturas diferentes respecto a eso. Y en el contexto nacional nosotros entendemos que la presidenta no se manifiesta a favor, pero es un debate que se da en el Congreso, específicamente de los diputados firmantes, que en este momento entiendo son 65, la gran mayoría son legisladores que forman parte del Frente para la Victoria. Entonces no es que hay un mandato de la presidenta de no acompañar estos temas ni no dar debate, sino que tenemos mucho acompañamiento de legisladores del Frente para la Victoria en este tema, así que es algo que queda al Congreso y en el cual la presidenta ha dicho que no va a interferir si es que logramos que sea el debate. También es cierto que no lo va a impulsar tampoco, y entendemos que es un contexto complejo porque hay muchos actores, como vos decís, con mucho poder, como el Papa, que no es menor que ahora sea argentino, que influye mucho en la política local y también en todo lo que nos estamos encontrando con los fondos buitres y demás realidad del contexto internacional. Pero bueno, eso es un poco lo que hacemos. Las expectativas de acá en adelante, más que se está aproximando ahora el encuentro de la mujer allá en Salta y viendo también todas las repercusiones que hubo en la ciudad con un montón de propaganda en contra de que se haga el encuentro allá, de todo, bueno, cómo bajan línea desde ahí, ¿no? ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo va a seguir todo esto? Bueno, como decís vos, estamos cercanas al encuentro de mujeres, también ahí, bueno, nosotros históricamente siempre hemos participado y nos encontramos con otras mujeres y militantes feministas del resto del país para discutir un montón de estos temas, y particularmente el aborto es un tema muy especial. Incluso ahora los conservadores religiosos de Salta han empezado a hacer campaña en la misma ciudad de Salta en contra del encuentro de mujeres, porque uno de nuestros temas fundamentales es la legalización del aborto. También es cierto que ahora se ha anunciado que pues, es posible que se dé la sanción del Código Civil, y eso también influye un poco en la realidad de la discusión del tema que nosotros estamos acá tratando de impulsar. Y bueno, ese es el contexto. Nosotros creo que venimos muy consolidados como campaña y como organización, tenemos cada vez más adhesión y vemos que la juventud cada vez toma más estos temas. Por suerte contamos con muchas organizaciones de jóvenes que incluyen en sus agendas el tema del aborto, lo discuten desde una perspectiva de derecho y participan y debaten con el resto de la sociedad este tema, así que avanzando, esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Del colectivo de varones antipatriarcales. Nosotros formamos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros, desde que nos conformamos colectivo, como colectivo de varones, decidimos estar
formando parte de esta lucha, que es una lucha que vienen llevando adelante las compañeras mujeres muy en soledad, y que es necesario que los varones, que tenemos absoluta responsabilidad cuando hay una mujer en una situación de aborto, también podamos comprometernos con esta lucha, haciéndonos responsables desde el lugar crítico y organizadamente en este sentido a través del colectivo de varones. Bueno, en el día de hoy se hicieron tres carpas donde se abordó la cuestión de educación sexual integral por un lado, por otro lado sobre el tema aborto y cómo es abordado desde los medios de comunicación, y también el tema del aborto desde el lugar más académico, más desde la investigación. Así que un panel, paneles muy nutridos, con una amplia convocatoria, este evento que lo convocó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y del que se sumaron distintas organizaciones que forman parte de la campaña y que son de distintas provincias, ¿no? Que hoy también están participando en esta jornada histórica que va a finalizar con un abrazo al Congreso por parte de todas las organizaciones que estamos aquí en el día de hoy. Y en los paneles lo que surgió como una cuestión muy importante es acerca de la cuestión de la objeción de conciencia. Algunas cuestiones que el proyecto que hoy por hoy está en el Congreso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto quizás pueda ser sujeto a revisión, como esta figura o el tema del plazo de interrupción voluntaria. Bueno, son algunos de los debates que se inauguran en el día de hoy con los foros, además de las carpas y estos paneles. En este momento se están desarrollando foros donde se están abordando todas estas cuestiones y que puedan ser trasladados a otras provincias donde durante todo el año se discuta el tema del aborto, también desde las organizaciones, como lo estamos haciendo en el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Contanos desde Varones Antipatriarcales cómo lo están trabajando, ustedes con qué conflictos también se han encontrado, con qué cosas pudieron ir avanzando, cómo los pibes se fueron sumando. Bueno, nosotros como colectivo de varones, o sea, de cara más externa, digamos, al colectivo, lo que hemos hecho es formar parte de las actividades que convoca la campaña. Por otro lado, como colectivo lo venimos trabajando en talleres con una perspectiva de educación popular, talleres hacia varones, tratando de abordar el tema de qué es lo que nos convoca primero a formar parte de un taller sobre varones de abortos y después a replantearnos el tema del rol que tenemos los varones, no solamente vinculándolo con las compañeras, sino también hacia la autonomía que hacemos nosotros y gozamos nosotros y tenemos el privilegio nosotros por el solo hecho de ser varón. Y en muchos sectores, fundamentalmente compuesto por varones, reproduciendo una masculinidad hegemónica, lo primero que se objeta es la cuestión de la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. Por un lado eso, por otro lado tratando de interpelar al sector médico también para que se sensibilice con estos temas. Está costando que los efectores de salud se comprometan con el tema del derecho al aborto, pero es un debate que estamos dando y que se está logrando, que cada vez que sectores que han sido más duros para comprometerse con esta lucha, hoy por hoy ya estén formando parte del debate público. Así que bueno, muy contenta formando parte de la campaña. Nosotros como varones, digamos, lo que hacemos es, por un lado, la cuestión de talleres y por otro lado también lo hacemos con formación teórica. Por eso hemos estado este año con Florencia Maffeo y con María Alicia Gutiérrez con jornadas específicas sobre aborto para abordar la cuestión desde lo académico, desde la investigación, pero también desde lo político y desde la práctica, como es el caso de las socorristas. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, a ustedes. Yo soy Steph, soy una persona trans, vivo en La Plata y yo hice un aborto clandestino a mucho tiempo en Bélgica. Bueno, en Bélgica logramos la legalización del aborto a muchos años atrás. ¿Cómo ves la situación acá? ¿Vos qué pensás? ¿Hacia dónde va a virar?
creo que vamos a lograr la ley, pero la mierda, perdón, pero es el Papa que Argentina y quiero, creo que eso atrasa las cosas. Ahora sí viene en poco el encuentro de la mujer. ¿Vos vas a participar? ¿Vas a estar yendo para allá? Acá en la... En Salta. En Salta. No sé, porque yo escucho hablar que las personas trans no pueden venir, entonces... Ajá. ¿Y cuál es tu mirada sobre eso? De mi punto de vista, es un feminismo como atraso, porque yo hice un aborto y era a vivir el sexismo durante años. Y también tengo un punto de vista totalmente feminista. Y creo que para las mujeres trans, las personas trans femeninas, también son a ser discriminadas para ser trans y son ahora confrontadas también con el sexismo. Y creo que tenemos que luchar juntas. Debería ser más abierto. Sí, más abierto. A 2 años atrás era la primera vez una asamblea feminista de la América del Sur, en venir al sur, que se pasaba en Paraguay. Y era abierto a las personas trans, era genial. Uh-huh. Y el próximo año va a ser en Costa Rica. No es cerca, ya sé, pero es, para mí es un paso del feminismo mucho importante. Uh-huh. Bueno, o sea que faltaría acá, en estos encuentros de las mujeres, es dar ese paso para poder ser más integrador, claro, realmente. Tenemos una lucha en común, claro, totalmente. Muchas gracias. De nada.